Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, b'shem Adonai Yahshua HaMashiach, Abba, háblanos por tu bendito Ruach HaKodesh. Queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre. Gracias, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacios Elorio, Roel, pastor de la Aguilán, Janabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a parte de todos aquí a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Aquí nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Hágalo y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Apocalipsis, Kisgalut, capítulo 13. Lo voy a leer y después ministraré qué significa la palabra del Eterno. Me paré sobre la arena del mar, subraya mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Subraya todo el paso 2. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, subraya, pero su herida mortal fue sanada, subraya, fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en voz de la bestia, eso que Masías le reprende. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Recuerde muy bien, recordemos todos aquí muy bien. Y abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar de su nombre, de su Mishkan y de los que moran en los Shamaim. Y se le permitió hacer guerra contra los Kadoshim y vencerlos. Subraya eso, aunque no nos guste. Subraya. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, el diablo va a reinar sobre todo el mundo. De hecho, ya lo está haciendo. Solamente los que guardamos por a los que amamos a Yahshua HaMashiach, no está reinando el diablo sobre nosotros. Reina Yahshua HaMashiach. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los Kadoshim. Después vi otra bestia que subía de la tierra, subraya tierra. Era Aretz o Eretz. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, subraya. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, de los Shamaín a la tierra, Aretz delante de los hombres. Y engaña, subraya, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, subraya, a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, herida de espada y vivió, subraya. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Subraya el paso 15, es muy importante. Todo es importante. Verso 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Hago un paréntesis acá. Algunos han dicho, bueno, esto ya pasó porque realmente ya no hay esclavos. Sí, actualmente hay esclavos en la tierra. Y no se está refiriendo aquí a esclavos de Satanás, porque de por sí muchísima gente se siente esclavo de Satanás porque en el pecado, que no tiene la Torah, sino se está refiriendo a esclavos de verdad. Hay esclavitud actualmente. En muchas partes de México se venden las mujeres por 2,000 pesos. ¿Puede usted creer eso? ¿Puedes creer eso? Yo lo veo en mi consultorio. Vuelvo a leer el verso 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el nombre de su nombre. Aquí hay sabiduría, lo mal que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Voy a ministrar qué quiere decir la palabra de nuestro Elohim. Kisgalut, capítulo 13, Apocalipsis 13. Es la cuarta bestia, el imperio romano renacido.
Esa es la cuarta bestia. Es la cuarta bestia entonces el imperio romano renacido. Vamos por favor a Daniel, al profeta Daniel. Entonces la cuarta bestia es el imperio romano renacido. Renacido. Vamos prontamente al libro de Daniel, capítulo 7, versos 7 y 8. Daniel 7, versos 7 y 8. Ya leímos hace un momentito el 7, vamos a leer el 7 y el 8. Sí, tal cual. ¿Quién tiene Daniel 7, 7, 8? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí en la cuarta bestia, el imperio romano renacido, recuerdo. Espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras desollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, los 10 reyes que van a ayudar a la Timashía. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces va a haber 10 reyes, y cuando suba la Timashía, no es el tema, eso el tema lo voy a dar aparte con mucho gusto, si el Eterno lo permite. Y digo con mucho gusto para que la gente sepa lo que viene, pero no porque dé gusto hablar de este. Cuando estén los 10 reyes, para el romance reinando, él arrancará 3 y él subirá al poder. Ciertamente los 10 reyes le van a dar apoyo, pero él va a arrancar 3 reyes, 3 reinos, y entonces él subirá al poder. Ahora, vamos por favor otra vez a Nisgadut, Apocalipsis 13. Vamos a ir profundizando un poquito más. Puedes anotar en Apocalipsis 13, Nisgadut 13, y en Apocalipsis 17, 17, la bestia es el gobernante mundial. Mientras que en Daniel 7 le llama cuerno pequeño, el cuerno pequeño que sale de entre los 10. Pero es el mismo, es la bestia, ya suena más de repente. Ahora en Apocalipsis 13 dice, me paré sobre la arena del mar. Mar. En la gran mayoría de las partes, Nisgadut significa naciones. Anashim, gente, multitud de gentes. Mar igual a naciones, a gente. Entonces me paré sobre la arena del mar y vi surgir del mar, es decir, de tanta gente, saldrá este. Ya eso conoció de repente. Se van a levantar 10 naciones en el Medio Oriente, y lo apoyarán. Entonces, quiere decir, ponga mucha atención, esas 10 naciones tienen que ser islámicas, para que apoyen a la Antimashia, porque el Islam odia a Israel, odia a la Torah. Vamos a Daniel otra vez, por favor, a Daniel 7. Entonces se van a levantar 10 naciones en el Medio Oriente. No crean, por favor, que de Latinoamérica se va a levantar una nación. Aunque Estados Unidos está ocupando ahorita un lugar para presionar a Israel a que haga ciertas cosas, no está incluido entre esas naciones. Daniel 7, verso 24. Daniel 7, verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahí está claro. Se va a arrancar 3 reyes, y él se va a implantar como el gobernante mundial. Yahshua HaMashiach de repente. Ahora vamos a Daniel 7, ahí ya más atrasito, en el verso 6. Estamos viendo aquí cosas. Bueno, esto realmente lo he ministrado ya. Grecia, anota, Grecia igual leopardo. Grecia igual leopardo. Eso está en Daniel 7.6. Vamos a leer 7.6. Después de esto miré y aquí otro semejante a un leopardo,
con cuatro alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Eso lo voy a ministrar aparte en otro tema. Ahora, el imperio Medo-Persa es el oso, es en Daniel 7:5, así como que vamos retrocediendo, digamos, para que se entienda. En Daniel 7:5 dice, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, Medo-Persa, la cual se alzaba de un costado más que el otro. Eso lo voy a explicar en otro tema. Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. El imperio anterior fue Babilonia, representado por el león. Y eso está en Daniel 7:4, ahí mismo. Perdón que lo haya yo puesto así en orden a la inversa para que se entienda cuál es la cuarta bestia, el imperio romano. Entonces es Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, son cuatro bestias. Entonces esta bestia que va a reinar, y es una Mesías de repente, que viene como el anti-Mashiach, que la gente le va a aplaudir cuando suba al poder, eso lo vamos a ministrar en el tema del anti-Mashiach. No creas que cuando suba el anti-Mashiach la gente va a temblar, lo van a recibir con aplausos. ¿Oíste? Porque la gente quiere que reine sobre ellos. Los homosexuales van a decir viva, vamos a podernos casar. Los que apoyan el aborto dicen viva, van a decir viva, vamos a poder abortar. ¿Me entiendes? Ellos lo van a recibir con aplausos. Nosotros aborrecemos eso en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, porque aborrecemos el pecado, aborrecemos la muerte. Yahshua HaMashiach es vida. ¡Aleluya! Daniel, entonces en Daniel 7:4 dice, la primera, o sea, Babilonia, era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. En sí la cuarta bestia, aunque es el imperio romano resurgido, abarca todas las bestias, es decir, todo lo perverso. Vamos otra vez a Apocalipsis 13. Este es uno de los capítulos más profundos de todo Israel, de todo Apocalipsis, de toda Revelación. El imperio, o el renacimiento más bien del imperio, cuando dice su herida fue sanada, se refiere a dos cosas, pero vamos a ver cuál es la más aceptada. Uno, el renacimiento del imperio equivale a la curación milagrosa de la herida. ¿Cómo después de más de 2000 años va a resurgir esta bestia? Entonces, cuando dice que su herida mortal fue sanada, se refiere a que va a renacer ese imperio. Por eso Roma manda en el mundo, pero no a nosotros. En nosotros manda Yahshua HaMashiach. Entonces, cuando dice su herida mortal fue sanada, se refiere al renacimiento del imperio. Ahora, otra interpretación que se le ha dado es la siguiente: el anti-Mashiach morirá y resucitará imitando a Yahshua. El anti-Mashiach va a morir y va a resucitar, y ponlo entre comillas, muy entre comillas, voy a explicarlo por qué. Va a ser sanado por Hasatán, Yahshua HaMashiach lo reprende. Ahora, ¿por qué dije entre comillas? Porque la resurrección de un muerto supera el poder de Satanás. Satanás no puede resucitar a nadie, porque él es muerte. ¿Se entiende? Entonces, las dos interpretaciones se han aceptado, la primera como el renacimiento del imperio. Estamos de acuerdo. La segunda, no es tanto que vaya a resucitar. Lo voy a hablar como médico acá. Ponga mucha atención todos. Hay un estado en medicina que se llama catalepsia. Baja la respiración a más no poder. Si la respiración es de 24 por minuto, la persona respira 2 veces por minuto y sigue viviendo, pero parece que está muerta. La circulación se hace mucho, mucho, muy lenta. La frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto en un adulto normal.
sin temperatura, es decir, sin fiebre más bien. Se ha demostrado que en un estado de catalepsia la persona puede tener vida con 10 latidos del corazón por minuto, casi nada, pero sigue llegando sangre al cerebro, sigue llegando oxígeno al cerebro. Entonces, yo voy a dar mi opinión humilde. No puede morir el Adi Mashiach y resucitar, porque ese poder solamente le corresponde al creador de la vida, y su nombre es Yahshua HaMashiach. Lo que va a suceder es que la bestia va a simular estar muerto en catalepsia. De hecho, lo que voy a decir es fuerte, pero lo voy a decir. Ha habido gente que ha sido enterrada viva porque se ha confundido el médico con un cuadro de catalepsia, y lo ha confundido como si estuviera muerto. Y se ha demostrado muchas veces, por ejemplo, cuando la gente quiere la exhumación del cadáver y van y rascan otra vez en el panteón y sacan el ataúd, y han encontrado que el cadáver está todo arañado y está al revés, es decir, que se asfixió, lo enterraron vivo. Entonces, esto suena fuerte, pero ha habido varios casos así a nivel mundial. Así es de que en el caso de las dos interpretaciones, yo me quedo con las dos ciertamente, pero no aceptando que el Adi Mashiach va a morir, sino un estado de catalepsia. Porque vuelvo a repetir, resucitar a un muerto solamente Yahshua HaMashiach lo puede hacer. No le corresponde al diablo. Ahora, vamos a Isaías 14:14. Isaías 14:14. Baruch Hashem Yahweh Sabaoth. Isaías, Isaías 14:14. Lo que siempre ha querido el diablo es ser adorado, quiere que se le adore. Lo que siempre ha querido Satán, Yahshua HaMashiach le reprenda, es ser adorado. Por lo tanto, tú, usted, no le adore, tú no le adores. Y tú puedes decir, no, pero si yo vengo a la Kejilá y guardo el Shabbat. Sí, cada vez que tú transgredes al Shabbat, le estás dando lugar a Satán. Cada vez que transgredes una fiesta, le estás dando lugar a Satán. Y es como si lo adoraras, porque dejas la Torah. ¿Quién escuchó de este grupo? ¿Quién escuchó de ese grupo? ¿Quién escuchó de ese grupo? Cada vez que tú transgredes el Shabbat, yendo en pos de tus propios caminos, no estoy diciendo que por enfermedad o por necesidad, no, por tu gusto, es como si adoraras al diablo. Porque él es antitorá, totalmente antitorá. Dice en Isaías 14:14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que pensaba él, pero fue derribado a tierra. Es decir, a los Shamaín, ¿eh? A los Shamaín. Entonces, yo te digo por favor, pero el Eterno te demanda que le adores a Él, a Yahweh, y que no transgredas ni un Shabbat, ni una fiesta, nada. Cada vez que alguien peca, está adorando al adversario, a Satán. Eso como Hashem le reprende. Cada vez que tú piensas mal, que no son pensamientos más que tuyos, no del diablo, más que tuyos, etc., estás adorando a Satán. Por lo tanto, mantengámonos en Kedusha todos. Ahora vamos entendiendo que es la santidad, ¿verdad? Servir a Elohim con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza y nuestra mente. ¿Así lo decimos? Porque así está escrito. Entonces, así hay que hacerlo. Vamos, por favor, a Gisgalut, otra vez Apocalipsis 13. La santidad es algo más de lo que nos podemos imaginar. Yahweh demanda todo el corazón. Apocalipsis 13, versos 7 y 8. El que te dije, el pastor, que te dije que se fallaras, que no, aunque no nos gustara, y se le permitió hacer guerra contra los kadoshim y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos a ver Daniel 7:23. Daniel 7:23. Por lo tanto, todos en Kedushá, y más te vale no apostatar a nadie. Daniel 7, verso 23. Cuando tengan Daniel 7, 23, me dicen un amén. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Te acuerdas? Babilonia, Medo Persa,
Grecia, Roma. Y dijo así: la cuarta vez será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Lo leíste? Vamos a leerlo todos el 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Por lo tanto, estemos en las manos de Yahshua Mashiach. Estemos en las manos de Yahshua Mashiach y ya. ¿Cómo? Haciendo teshuva, arrepentimiento, apartarse de los pecados, entrar a todos los pactos, abrazar la bendita Torah de Yahweh, adorar a Yahshua Mashiach, quien es Elohim, quien él me trae contra sus pies en el monte de los olivos. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos. ¿Por qué será diferente de todos? Porque ningún reino duró tantos años como este. Vea el papado, ¿cuántos años lleva? ¿Cuántos años lleva el papado? Eso duró, esa duración tuvo siquiera Alejandro Magno, como griego. Entonces, este imperio es muy diferente. Yo le aconsejo leer un artículo que está en la página de internet, por escrito, lógico. Salir en medio de ella, pueblo mío. Y eso me baso en Gisgalud, y lo vamos a analizar después, 18, verso 4. Deslíndese totalmente de Roma y rápido. Rápido, sacúdase todo lo romano. Crea en Yahshua Mashiach. Ahora, ¿qué va a hacer el Antimashiach? Voy a mencionar algo, aunque no es el tema del Antimashiach. Lo primero que va a hacer es quitar todas las religiones, pero no es que vaya a quitar el Islam, no es que vaya a quitar el catolicismo, porque eso es prácticamente imposible para el diablo. Lo que va a hacer, unirlas a todas, y ya está el ecumenismo. Ya está el ecumenismo y eso no es nuevo, eso ya tiene muchos años. Católicos orando con protestantes, católicos y protestantes orando con hindúes, católicos, protestantes, etcétera, etcétera, con el Dalai Lama, etcétera. Ese es el ecumenismo, ya está. El único enemigo, y lo voy a volver a repetir porque está en el curso del que es el verdadero mesiánico, el único enemigo que tendrá a Satán y a su conciencia de reprenda será un verdadero mesiánico. Aquel que guarda la Torah y todos los pactos, y aquel que cree en Yahshua Mashiach, ese será el único enemigo. Todos los demás serán sus aliados. Ahora, vamos a otra vez a Apocalipsis 13, y dice aquí: la bestia que sube de la tierra, en el 11, es 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Este es el falso profeta. Dos cuernos quieren decir dos poderes. ¿Por qué dos poderes? Cuando dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos, dos cuernos. ¿Por qué dos cuernos? Dos cuernos significa dos poderes. El primer poder es que va a apoyar al gobernante mundial. Y el segundo es que tiene autoridad derivada de Hasatán. Yahshua Mashiach le reprende. Ahora, él va a realizar muchas señales, va a hacer descender fuego del cielo a la tierra, va a hacer una imagen a la primera bestia, que es el Antimashiach, en Jerusalén, en Jerusalén, en el templo cuando sea profanado. Ahora, esta segunda bestia, quien es el falso profeta, la segunda bestia no se está refiriendo a la cuarta bestia, etc. No, no, no. Aquí son otras bestias. Es decir, que la primera bestia aquí se está refiriendo a la Antimashiach, no se está refiriendo a Babilonia, aunque está reencarnado todo ahí, por así decir. Es un decir. Lo que quiero dar a entender es que la primera bestia es la Antimashiach, y la segunda bestia es el falso profeta. Este va a infundir, dice la Tanakh, aliento a la imagen de la primera bestia. Y el que no le adore, se le va a ser muerto, se ordenará matarlos. Dice aquí: verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar
a todo aquel que no la adorase. Matar. Ahora, hay una gran diferencia, pongan mucha atención por favor, hay una gran diferencia entre emitir un decreto y realizar la ejecución. Hay una gran diferencia entre emitir un decreto, porque esto va a ser un decreto de la segunda bestia, del falso profeta, va a emitir un decreto, el que no adore a la imagen, lo voy a matar. Ya está el decreto. Pero es muy diferente emitir el decreto y realizar la ejecución. Por lo tanto, subraya, no todos morirán. No todos morirán. Entonces, por eso en el Shamaim va a haber fiesta de los que no adoren a la imagen de la bestia y que no se dejen marcar. Ahora, en el Pasuk 16 se empieza a hablar sobre la marca, sobre el microchip. Y la gran mayoría de la gente aceptará la marca. No creas, por favor, que la marca va a ser puesto a la fuerza. No, porque el Eterno entonces siempre va a ser justo. Y no sería justo que alguien lo agarrara a la fuerza y le pusieran la marca. No, la marca va a ser voluntaria. Pero escuche bien, escúchenme todos acá. La gente pedirá la marca, no rehusará la marca. Pedirá a gritos la marca, van a querer la marca. Escuche muy bien y todos acá, si tú transgredes un Shabbat, el Eterno te lo va a tomar en cuenta como que le estás escupiendo su Torah. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Si tú transgredes un Shabbat o una fiesta, el Eterno te lo va a tomar en cuenta como si tú escupieras la Torah, porque eso es, escupir la Torah. Puede ser que acumules tantos puntos, es un decir, que entonces el Eterno voltea a las personas, porque lo va a hacer, y los va a entregar a Satanás. ¿Dónde está eso? No hablas con nada. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Y como ellos no quisieron la verdad, Elohim los entrega un poder engañoso para que se pierdan. No sea que acumules puntos y acabes ciego. Y después pidas la marca a gritos. No hagas eso. Cumple la Torah. Cumple la Torah. ¿Se entendió? Aquí hay sabiduría, dice el 18, que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Número de hombre, el hombre fue creado en el sexto día. Por más que el diablo quiera ponerle más 6666, jamás llegará al 7, que es el número de Elohim, el número de la perfección. Porque Hasatán solo es criatura, no es creador. Por eso es 666, y por más 6 que le ponga, vuelvo a repetir, aunque le hubiera puesto 66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